Ah, cagaste la clase. Todar, va a agarrar el uniforme, Todar. Voy, voy. Mira, guárdate todas las vainas en la backpack y agarras nada más el uniforme, weón. Ah, ya lo tienes. Listo. Vamos, pues. El escuadrón del triunfo, viejo. ¿Son lentos? Bueno, no. No, vamos a esperar a Eri, marico. ¿Parto yo o para dónde, la moda? Vuelo. Bueno, marico, vamos a hacer el mismo plan de ahorita. Yo muevo mi chopper hasta aquí. Vamos para Gia Marina. Después vamos a desembarcar aquí. ¿De qué ejército somos? ¿De qué ejército? ¿De qué país es este uniforme? Vamos a tomar el cuadrante que está aquí, el 2. Y después finalmente a Gia Marina, a Plomiato. El primer cuadrante es para calentar. Dale, pues. Ay, papá, ay, papá. Voy para allá, dale. Muévelo, muévelo, que están preparando una parrillita y voy para afuera. ¡Pum! Nos estrellamos. Mira, que el líder se cagó. Váyalo, váyalo. ¿Qué vaina es el Pacífico? No sé para dónde nos lleva este piloto. Marico, no es real, weón. Un dolor. Ya que el electro está volando para cambiarme. De miedo, Todar, cálmate. Me están moviendo la conexión, por eso. Desconecta ese cable. Ay, abajo, ¿no? 25 metros. Justo donde vamos a aterrizar el campamento. Al fondo, al fondo. Sí, weón. En la playita ahí. Vas a pegar la seta ya, weón. Se te está yendo. Ahí, ajá, exacto, ya. Ya, termina de aterrizar. Deberían de ponerte una vaina, pues no vas a entrar a pel, weón, algo así. Ay, coño. Me había pisado la... el helicóptero. Listo. Vaya, traga plomito entonces. Asómate, pues, para que tú veas que te van a plomear. Bueno, a lo mejor no nos ven, vamos para allá, vamos. Hacete caso. Pero a la una es electro. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está bien? Ya lo vi, ya lo vi. Tírense el piso un momento. Están como a 10 metros de la playa, 280 grados. Abajo. Ah, pero allí abajo. Van a buscar el helicóptero. Si los dejamos. No, esos son los mismos, electro. Sí, por eso, pero vamos a meterle, marico. Y no que los íbamos a dejar en paz, pues. Front. Chico, vamos a dejar pasar. 300 metros. ¿Sabes qué, electro? Déjame dispararles con el RPG. Ajá, dale. 300 metros de electro. Está aquí mismo. Déjame armar el rally point aquí. Para agarrar, porque no tengo las balas. Métele, métele. Ya va, tengo que cargar la clase, virtual.
maté a ninguno, weón. Sí, marico. No, no maté a ninguno. Hay uno que se quiere escapar. Cayó, cayó. Queda otro cerca del hoyo del... Corriendo. Déjame los que están a la derecha de la vaina de eso. Acá. Yo. A la derecha. Pierna, mire, y uno me lo quitaron, maldito. Así, viejo. Pero será para calentar nada más. Seguimos. Queda por ahí. ¿Ya murieron todos? Sí. Y dentro de la casa vendía unas tres personas. ¿Ya vieron los morteros? No. ¿Qué, sí, uno. ¿Qué dirección? 200. Enemy. No lo vi. Hay tres morteros. No, dos morteros y una escolta. Dos morteros. Son más cercanos, los morteros no son problema. Esos bichos están como bugueados, creo yo. No, es que si no nos ven, no disparen, weón. Hay que tener cuidado con los que están en la casa y con el que está con ellos ahí. Yo tengo buen ángulo aquí, yo tengo un rifle, weón. Si quieres se acerca. Bueno, métales, pues. No, no, pero acérquense, porque entonces después para llegar ustedes a una bola. Acérquense y lléguense hasta la casa, por el lado que tienen de frente ustedes. En la ventana de la casa no ves a uno. Adentro hay uno. Ajá. Ah, déjame que... Y hay dos más. Adentro hay uno, imagino que deben haber por lo menos otro más. En los alrededores. Sí, adentro hay más gente. Ajuri, porque sí. A los alrededores afuera sí no veo nada. Cuando ustedes lleguen. Ves a los dos morteros, ¿no? Sí, sí, cuando ustedes lleguen allá, estén justo en la pared de atrás, pero eso sí, no se dejen ver. Le meto a los morteros. ¿Quién llegó? Dele, que eso está despejado. Ah, estoy poniendo el rally point por si acaso. Cuando venga lo recoges, hoy. Eso es. Péguense de la pared lateral frente a ustedes. Mételes, nos disparan. ¿Están en la ventana? No sé. Ya, lo voy a lanzar una granada para adentro. Me dio en toda la cara. ¡Ay, la granada rebotó! ¡Marico, me mataron! Coño, todo alto. No aguantaste dos pedidas. Dentro de la casa es Eric. Listo, yo le tiré uno. ¿Te mataron o te hirieron? Me hirieron. ¿Hirieron? Y a él también. Es que cuando me iba acercando, el tipo se asomó por la ventana y tuk, tuk, tuk. Coño, pero ¿cómo te vas a acercar por de frente a la ventana, mi rey? Tiene que ser de lado. ¿Ya mataste a ese Electro? A los dos morteros, pero el otro huevón dejó peluca. Los estaba escortando. Aquí hay dos muertos. Voy a ir bajando. Que estaba en la casa muerto. Ahí murieron dos, está listo, ya está despejado. Está verde. Está verde el sector. No, todavía nos falta uno. Es que se escapó. Están aquí, hay dos. Ya. Murieron con granada. Verde. Agarra el rally point cuando vengas, Electro. Vale. Aquí es donde está la antena, Eri. Vamos para allá. Vamos a entrar a la otra vez. Ay, sir. Yes, sir.
Sir, yes, sir. Ahí ponemos el rally point. Pendiente que estos bichos, como son guerrilleros. Ya sabes, en la casa. Hacen fogatas, pero... en la montaña, ¿eh? ¿Viste otra? No, no, pero hay que estar pendiente, pues, porque no estés en la zona. Ah, sí, los guerrilleros. Parece que no hay nadie. La caseta limpia. Pueblito de allá limpio. ¿Cómo no, pues? Con modo pendiente. 1000 metros. Debe ser en la montaña arriba. Es un carro, Eri. Este es para ti. ¿Dónde? Ven, ven, rápido, donde estoy yo. Sur 210, coño. Pero creo que lo cubrió la montaña. Ah, está abajo. Estaba a mitad de montaña y descendió. Patrullando, no nos ha visto. Pon la cuestión en la casa. Te lo pusimos la primera vez. Sí, pero ya va pendiente aquí, no nos vamos a confiar. Todar. Au. ¿Dónde estás tú? Dale por la, por la izquierda. Por la izquierda ahí. Vente, Eric. Se dejen ver todavía con los lados, los de aquel lado. Ya, todo al 20. Vamos a poner el limón aquí. Localizo el vehículo. Marca. Cambia la antitanque. Va. Out of ammo. Tres, dos, uno. Ve, ve tus muertes, Eri. A ver cuántos mataste. ¿A cuánto, Ah, pero mataste a los del vehículo, no huevo. ¿Y? Te dejo unas 4 muertes más. Ni dejo que se vayan. Bueno, a nosotros nos pegaron un RPG y no dio chance bajando. Imagínate ellos que son. Sí, pero el vehículo explotó, right. no quedó herido. A la derecha. ¿Lo ven? No. Yo estaba ahí parado y no lo vi. Y me pegó. Ya lo vi. Está cerca, Eric. Se ve el casco nada más, ¿viste? Está moviendo, se está arrastrando. Subiendo la colinita aquella. Duró este 230. Ahí deben de venir más en camino. A nada. ¿Se fue? De allá, de donde dijo Eric. Electro. Estaban a nivel de las casas, Erion. No, subiendo allá. ¿Se va a llegar para la iglesia entonces? Vale, Todan. ¿Cómo estás tú, Todan? Ah, te digo oculto porque me estaban pegando aquí. Cúrate, pues, y vamos a darle para allá. Eri. Eri nos hace su presión ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. Me buguearon las granadas de humo. Sí, chamo, estoy bugueado. ¿Tú puedes tirar granadas? Las granadas normales sí, las de humo no, no las puedo cambiar. Tírame una granada ahí en el piso, ponla en el piso para recogerla. ¿Por dónde vamos? Ya va, uy.
para ver si se... No vayas, coño, déjate perreír, vale. Está detrás, está todo el frente mío. Están pegando otro blanco. Ya lo tengo. Oye, pero no entiendo, se lo tenían todo el frente y le disparé. ¡No! Está feo para la foto, ahí está. Rodearon ahora sí feo. Te pegaron, caíste. Estoy aquí, pero hay uno aquí a la... Daré. Enemy. Carajo. Sin médico cerca. Ya, tú dale, chanta, mi rey. Bien, ah, ok. Te vas a volar tú. Sé fuerte. Ya va, voy a salir. Ya va, voy a salir. Estoy a cubierta. Down. ¿Dónde está? Yeah. Parí asomado, eh. Epa, tiró granada, que yo estoy al lado de la casita. Vamos a reiniciar. No, achanta. Bueno, si quieres reaparezcan en el respawn, pues. No. Ven acá todo, que creo que por aquí por donde estaba Eri está el carajo metido. Por aquí atrás. Verga. ¿Dónde? Ah, yo creo que ahí me puede ir. Granada. Coño, y tuviera granada, pana. Creo que está cerquita la casa ahí, toda pegado en la pared. Cupeta, coño, pero nada. ¿Te mataron otra vez? Mira, viene uno al frente, Electro. Ah, buena. Voy a intentar revivirte de una, Eri. Tomo el bloque ese, creo que me protege. Otro, Eri. ¿Dónde está el que maté ahorita? Cayeron los techos. Por donde estaba ese. A la casa. No, pero creas la, ahorita la cargas de nuevo y se arregla. Sí. Se metió en la casa. Qué raro que no lo voló la Claymore, pan. ¿Está ahí, Eri? No, yo le estoy disparando para ver si lo mato a través de la pared. Déjame que voy. Entra. I'm at grid. LOL. Con el rally point. Murió, coño, su madre. Marico, no vi ese tipo, vale, me asomé bien por los lados de la ventana.